Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Viva la Gente. Hoy hablamos de escapadas otoñales junto a la influencer y creadora de contenido Gema Morcillo en nuestra sección Viajes en Familia. También hablamos de música en Navidad junto a EMIC. Y para finalizar, hablamos sobre inteligencia artificial junto a Adrián Antón, presidente de Jovenpa, El Chico Marca. Quédense con nosotros, disfruten este ratito porque comenzamos. Caravanas y Campers patrocina esta sección. En Caravanas y Campers tu idea la convertimos en realidad. Confort, diseño y seguridad. Descubre infinidad de nuevos lugares. Comparte momentos cerca de los tuyos y lejos del estrés. Además, en Caravanas y Campers tenemos todo tipo de accesorios y complementos para tu vehículo. Caravanas y Campers, tu libertad en movimiento. Continuamos aquí en Viva la Gente y es tiempo de nuestra sección Viajes en Familia, junto a la influencer y creadora de contenido Gema Morcillo. ¿Qué tal? Muy Buenas bien, tardes. Muy bien, yo tengo una pregunta que hacerte. Bueno. ¿Qué fecha soy? ¿Te acordarás? Me acordaré. Hoy es martes 28 que es el día mundial de la compra de vuelos baratos. <laughs> en salir de aquí, eh, recomendaciones. Ya, empezamos por ahí. Bueno, a ver, yo lo voy a probar esta noche y la semana uh -huh. que viene os cuento porque a lo mejor es un bulo, no lo sé. Yo hasta que no lo pruebe no lo sé. Pero por si no nos escucharon la semana pasada, recordamos que dicen que el martes 28 de noviembre es el mejor día del año para comprar vuelos porque es cuando más baratos están. No sé si se junta el factor de que normalmente los martes están más económicos y aparte que venimos llaves de Black Friday, Cyber Monday ayer, en fin los descuentos están ahí en el aire y a lo mejor se cumple, no lo sé. Yo esta noche, cuando acuesta a los peques, me voy a poner ahí en vez de Netflix. Bueno, con pues Sky yo creo que me voy a apuntar a tu plan. Y, y si alguien cuenta. nos está viendo por aquí, también... Espero, a ver si espero que no, la gente no esté ahí durante todo el día y luego esta noche nos dejen sin vuelos. ¿sí? No, no, espero que no. Espero que <laughs> bueno, no. y si eso pasa, nos alegraremos. Efectivamente, serán buenas ofertas también sí. y, y buenos planes para que la gente los pueda disfrutar. Sí. Bueno, Gema, ¿y hoy? ¿Dónde hoy no, no vamos a coger avión. Ah, no, no vamos a, avión. a aeropuerto, no vamos a ninguna estación, hoy nos vamos a un plan muy cerquita, que además es lo sencillo. tenemos a 15 minutitos. Y además es que es un plan que, así como a priori, igual no te parece muy de otoño, final de otoño, invierno, pero yo voy a demostraros que es posible. Y es que nos vamos de camping. ¡Ala! Nos vamos a la Alania Costa Blanca. Muy bien. ¿vale? Eh, es un plan que hemos hecho este fin de semana. Además, durante todo el programa podéis ver ahí imágenes de lo bien que se lo han pasado los peques eh, con ya, todas las no actividades, actividades que hemos hecho. Sí, ahora, ahora uh -huh. te contaré. Y bueno, está en Crevillente, lo tenemos muy cerquita, a 15 minutos. Uh -huh. Y ya te decía que es un plan que normalmente pensamos en camping más para verano y tal, porque es verdad que por el tiempo, las piscinas, pero es que aquí tenemos bueno prácticamente todo el año. Y además tienen muchas actividades y planes para hacer en cualquier época. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las instalaciones están 100% pensadas para las familias y para los niños. Tienen un parque infantil gigante donde se lo han pasado genial al aire libre. Luego tienen toda la zona del mini club, también con ludoteca, con juegos. Monitores, que sabes que eso es muy importante. Sí, sí, porque parece que no, pero ya, pues desconectar ahí un poquito. Sí, que... sí, por lo menos no, no andar todo el rato con mil ojos estresada, ¿no? entran un rotita ahí al mini club y se ponen a hacer un dibujo uh -huh. o una actividad o se ponen a jugar y sabes que están súper supervisados. Sí, están 100% controlados porque cada vez que entran les cogen los datos, el número de parcela, todo uh -huh. y además no pueden quedarse solos eh, si tienen menos de cuatro años, creo que es. Luego tienen también un parque de bolas que eso sabes que siempre es acierto, una piscina de bolas para los más pequeñitos, o sea que instalaciones tienen eh, un montón y todas son pensadas para los niños también el servicio de animación que tienen allí los uh -huh. monitores eh, como que cuidan mucho a los peques no y están muy preparados y muy motivados y siempre uh -huh. eh, están súper felices allí y luego las cabañas que a mí me parece un punto muy importante porque claro hablamos de camping pero no todo el mundo a lo mejor quiere ir de camping o tiene la posibilidad de, de ir de caravana o con camper o con tienda y tal prefieren ir pues a algo más cómodo ¿no? a uh -huh. una cabaña que ya tenga todo lo necesario pues tienen cabañas nosotros estuvimos en esta que es la cabaña Cocoa y la verdad es que eh, me encantó porque tienen cabañas pensadas para familias numerosas también que eso a veces eh, parece una tontería pero no, no lo es que cuando es lo tienes más, habitual, ¿no? más de dos peques claro que haya espacio para todos que no tengas que coger otra cabaña o en, incluso en los hoteles a veces pasa tienes que coger dos habitaciones y claro el coste pues es, eh, más elevado, es, es mucho más elevado. Se y esta dispara. cabaña estaba genial porque tenía eh, una habitación con las tres camitas que hemos visto ahí a los Peques subir, una con cama de matrimonio y además un sofá cama, O sea que está uh -huh. súper bien, incluso si quieres llevarte a un amiguito, un primo, cabéis perfectamente. Además de la cocina, también súper equipada y el baño. Muy Te dan toallas, sábanas, todo. O sea que es concepto casi más de resort que, que de propiamente camping, camping, ¿no? Pero bueno aún así, luego el espacio que tiene cada cabaña afuera, uh -huh. eh, que en otros eh, sitios a lo mejor las cabañas están muy juntitas y lo que es la intimidad, complicado, ¿no? Te asomas yeah. y estás viendo ahí al vecino, que bueno, también es un poco como la magia del camping, sí. todo hay que decirlo. Pero si alguien quiere pues un poquito más de intimidad, un poco más de espacio y tal, pues estas cabañas que con todo el jardín que tienen fuera y, y están puestas como estratégicamente para que no, no veas la otra cabaña, muy ¿no? Bien. Y como decías tú, espacio para correr. Nosotros nos llevamos los patinetes y es que ellos iban en patinete de un lado a otro, de las cabañas a la zona de la placita donde estaban todas las actividades, al mini club, en fin, que, que la verdad que es que ir con patinete y... está genial. Nosotros habíamos estado también en el Alania Guardamar, no sé si lo conoces, es más pequeñito, uh -huh. que es verdad que depende de la edad de los peques, también es eh, recomendable porque cuando son pequeñitos está todo como más a mano, ¿no? Todo uh -huh. como más accesible. no hay tantas distancias entonces prácticamente es que pueden ir eh, a partir de siete 8 años prácticamente pueden ir solitos incluso unos amigos nos decían no es que por la mañana va a comprar la barrita de pan sí. y viene y entonces va solito y, y la verdad es que es como esa madurez no de, de, de gestionar esa independencia ¿no? sí. y adquirir nuevos hábitos sí, así sí, diferentes sí sí y está súper controlado porque como sabemos que está muy cerca sí. y que está todo súper cerrado eso sí que no hay entonces, eh, el Alania Guardamar también nos gustó mucho. Este es un poquito más grande. Como ha ido creciendo eh, lo que es el camping, el complejo, y hay una zona muy grande de parcelas, digamos que han puesto cabañas en la parte de detrás. Entonces sí que las distancias son un poquito más eh, largas que, que en el de Guardamar, que es todo un poco más recogido. Aquí estás viendo todo lo que es la ludoteca, el miniclub, luego, por supuestísimo, las piscinas. Bueno, maravillosas. Maravillosas, que vamos, incluso el sábado hubo un momento así de calor que nos daban hasta ganas de meternos en la piscina. Sí. Porque, de hecho, yo creo que alargan mucho el cierre de las piscinas. Las acabarán de cerrar hace un par de bueno, semanas. Yo estuve en el puente de octubre en un camping y, y estuvimos las... eh, toboganes como si fuera agosto sí, o, sí, o julio. Sí. O sea, toboganes, piscina, tope. Sí, yo creo que cierran <coughs> a principio de noviembre. Si no me equivoco, o sea que, que llevará ya, pues cerradas dos o tres semanas porque aquí ya sabes que el buen tiempo, y más ahora, es que se alarga tanto que se puede disfrutar de ellas. Pero tengo que decir que eh, aunque no podamos bañarnos, tienen los fines temáticos, que es lo que también es un plus uh -huh. para convencer a la gente de que vaya de camping, porque además de todo lo que tiene el propio camping en sí, como, como hemos visto de miniclub. Biblioteca, sí. parque de bolas, juegos al aire libre, animación, porque tienen la mascota Alan de los Alania uh -huh. que hacen shows, espectáculos y tal. Tienen los fines temáticos, que yo creo que empiezan eh, cuando acaba a final de septiembre con el Ender Summer, este que alargan ahí al máximo, empiezan con Halloween. Y son dos o tres fines de semana que está todo tematizado de Halloween. Nosotros fuimos el año pasado y de verdad que Halloween es que es una pasada como lo organizan. Pasaje del terror, incluso la comida en los buffets eh, con formas de Halloween y colores, qué todo guay. inventado de espaguetis, de sesos, de no sé qué. Y le ponen colorante, bueno. Chulísimo. Qué guay, qué guay. La decoración, la gente incluso eh, decora sus propias cabañas. O sea, no es solo lo que hace el camping, eh, claro. el sí que se lo ocurra muchísimo y, y hacían también gincana y todo, sino eh, los propios eh, campistas que van allá a pasar el fin de semana sí. se, se esfuerzan un montón en decorar sus jardines, en Una decorar aventura, las vamos. cabañas. Bueno, disfrutaron muchísimo. Después eh, este fin de semana, por Mira, ejemplo, el, el que había era el, el fin de temático era el Cocodrilo festival que no sé si lo conoces pero es un festival para niños o sea es como te puedes imaginar un festival, el de, aquí, sí, un festival de, de adultos musical, musical de adultos, con actividades sí, talleres sí, con... tumor Roland vale que sí, dices sí, sí, hay sí. un montón de cosas que hacer pues este sería el tumor Roland de los niños nosotros estuvimos hace dos años eh, que se hizo en la finca San Ramón y los peques se acordaban todavía del cocodrilo uh -huh. así que este año han disfrutado muchísimo digamos que hay una serie de actividades tipo conciertos eh, conciertos de grupos infantiles, mago, también hubo un espectáculo de magia que estuvo chulísimo, talleres para hacer manualidades, se vinieron cargados, hicieron atrapasueños, hicieron dibujos, hicieron pinzas para los libros, marca páginas, bueno, muchísimas cosas. Y luego hay zona también de juego libre, como puedes ver ahí con materiales desestructurados, pues había hueveras, ovillos, eh, piezas de madera para que ellos dejen volar su imaginación, y estén ahí jugando pues a, a lo que se les ocurra que, que la verdad es que lo pasaron genial. Luego hay también una zona para más pequeñitos de areneros mesitas de estas de experimentación, tipo uh -huh. las mesitas de IKEA pequeñitas, sí. con arena y un montón de cosas para hacer trasbases Como vasitos, enfocado a cualquier sí, edad por sí. de alguna manera, yo creo que a cualquier edad porque es verdad que los talleres y las manualidades pues quizá a partir de 4 o 5 pues es lo ideal porque sabes que hay que recortar o pintar o, o pegar así cosas que a, uh -huh. le, que a lo mejor sin ayuda es más difícil pero luego tienen toda esta parte, mira Eric tiene ya 5 y en la parte del arenero se lo pasa súper bien, Carla también y luego como también tienen actividades tipo pues yoga infantil Qué tal buena. pues para más mayorcitos a partir de la edad de Marta pues pues también Marta disfrutó mucho también, también porque divertido. ella le encanta todas las manualidades o sea y no hizo mírala ahí con su atrapasueños emocionada y no hizo más pues porque ya no nos daba tiempo pero ella las habría hecho todas iba de un, de un puestecito a otro y además como está todo en, todas las actividades dentro del mismo espacio, uh -huh. pues es que es muy cómodo, porque a lo mejor uno está en el arenero, el otro está con los juegos y la otra está haciendo un taller en una mesa Qué y guay. los tienes controlados. Mi extra, como siempre, es ponerles la misma ropa a los tres. Claro. que aparte que va muy monos de iguales pues es que es muy fácil de localizar si no yeah. me imagino que me volvería un poco un de decir, dónde tengo a este tal así llamativa ya y... muy prenavideños también eh sí del Grinch y, y llamativa <laughs> iguales para todos pues a mí me resulta mucho más más fácil. cómodo y bueno, ya te digo, este fin de, ha, eh, ha sido el Cocodrilo Festival. Creo que a partir del que viene, si no me equivoco, ya montan la Navidad. Mm. Y la Navidad la montan preciosa en Alania. O sea, tienen hasta el encendido del árbol, dan chocolate caliente, vino caliente, pues como si fuera mm. un pueblecito claro, europeo. Lo tematizan ¿no? a, a Sí, tope. es que al final se crea un ambiente un poco de eso, de urbanización o de pueblo, sí. porque la gente ya se conoce enseguida. Los peques, por ejemplo, Marta, especialmente el primer día ya había hecho su grupito de amigas, iba para arriba y para abajo, y bueno, toda la Navidad hacen también concurso de decoración navideña, sí. muchas actividades. Entonces, me, ha, me han escrito varias seguidoras y tal a raíz de haber estado este fin de semana para reservar para, para Navidad, para Qué irse bonito. en Nochevieja sí. también, a lo mejor claro. de planazo plan. con, con amigos. Nosotros, por ejemplo, también fuimos con, con otro grupo de amigos y el sábado por la noche cenamos juntos en, en una de las cabañas. Que, que claro. Los peques están jugando y bueno, pues es un plan familiar muy sí, chulo para. Y ahora hacer. te pregunto así un poco para finalizar, ¿qué es lo que más les ha gustado a los peques, lo, el, lo más top del fin de semana? Y luego a vosotros como papás. Pues a los peques es que sería mejor preguntarles a ellos, pero yo creo que te dirían todo. O sea, es que Eric me lo ¿no? ¿Podemos venir un mes? <laughs> Solo un día y medio, si fuera... podemos venirnos un mes. Claro, o sea, es que no te había dicho nos podemos quedar a vivir aquí, que a mí eso me ha pasado. También, no, yo creo que ellos es todo. O sea, es lo cómodo que es ir de un sitio a otro, el no peligro de calles claro. semáforos, tal el poder hacer tantas actividades, uh -huh. el decir ahora me voy un ratito a la piscina de bolas y ahora hago un taller y ahora tal. Tener el... tanta variedad ¿no? de, sí. de actividades. Y, y, y de... el salir de casa y hacer algo nuevo el fin de semana, ellos uh -huh. todos. Y nosotros la verdad es que hemos estado muy a gusto porque, sobre todo viéndoles disfrutar tanto porque se lo han a pasado súper bien eh, verlos a sí, ellos. Sí. y antes de acabar tenemos descuento en ah, Alania oye. es verdad que creo que de momento es válido a lo que queda de año porque van a hacer cambios con los códigos y tal y ya os traeré el nuevo descuento vale, si lo super. tengo, que espero que sí, a partir de enero pero es Gema Morcillo eh, descuento para alojamiento en cualquier Alania porque además del Muy de Guardamar y el de Costa Blanca también tenemos en Salou, el, el Sprat, hay, hay varios. Y bueno, pues oye, no viene mal. Si queréis no, ir aparte, oye, noche vieja, Navidad, lo que sea, claro. pues nos ahorramos. Y hoy, martes 28, de es... venir de Black Friday, de Monday de un de descuento estar extra. Aquí. Un descuento extra, martes 28, que también pueden ver ¿no? las ofertas de sí, vuelos. Sí, sí. O sea, hoy tenemos un combo hoy to, muy hoy especial. Esta noche tema. todo el mundo trabajando. Sí, yo creo mundo. que sí. Y además, anoche vi justo que ha sido nombrado el camping más familiar por la Federación Española de Campings, ah, en la Costa Blanca, o sea que para que os hagáis es un una gran idea, reconocimiento. aparte de lo que yo os cuente, que yo sé que os fiáis, y de las imágenes que yo creo que transmiten por sí solas, porque se lo están pasando genial, pues sí. aparte tiene este, este premio que, que, bueno, dice mucho, está genial. Bueno, claro que sí. Pues nada, Gemma, ha sido un placer tenerte aquí con Gracias. nosotros, de verdad lo que sí, mismo. te esperamos la próxima semana. Aquí estaré. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Viva la Gente. Caravanas y Campers ha patrocinado esta sección. En Caravanas y Campers tu idea la convertimos en realidad. Confort, diseño y seguridad. Descubre infinidad de nuevos lugares. Comparte momentos cerca de los tuyos y lejos del estrés. Además, en Caravanas y Campers tenemos todo tipo de accesorios y complementos para tu vehículo. Caravanas y Campers. Tu libertad en movimiento. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora le ponemos música a esta próxima Navidad de la mano de EMI, que es Escuela de Música y Canto de aquí de Elche. Para eso estamos con Carmen Martínez y Oriana Quintero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, una semana más aquí con muchas ganas de Navidad, ¿no? Sí. ¿Qué me decís? Bueno, para esto tenemos a eh, Carmen Martínez, alumna de, de la escuela, ¿verdad? Sí. Que bueno, yo quiero en primer lugar que me contéis qué tal fue esa inauguración de la Navidad en el Corte Inglés de Elche. Bueno, fue un exitazo porque los niños recibieron con mucha alegría a Papá Noel, que era sobre todo el cometido. Nosotros estábamos allí simplemente pues ambientando y, y aún enriqueciendo más el ambiente navideño. Y pues como podéis ver en las imágenes, ellos también nos han, nos han apoyado el corte inglés y estamos súper agradecidos que un año más eh, nos, nos hayan, hayan contado con nosotros y que pues eso también supone ahí un, un, un sello de calidad de EMIC. Y pues muy contentos, muy contentos y muy agradecidos. Carmen, y en este caso tú actuaste en este evento, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una experiencia pues súper bonita. Para mí fue una de las primeras veces que canté como solista pero súper agradecida y se notó en el público que gustó mucho los niños súper contentos con Papá Noel y todo así que pues una experiencia super ¿Qué canción bonita. cantaste la de eh, la de Adele de, de, de Make You Feel My Love ah, muy bien muy bien bueno luego a ver si tenemos oportunidad y esa u otra nos cantas vale, un, un trocito al final y bueno cuéntanos un poquito cómo te iniciaste tú en el mundo de la música pues me inicié hace realmente poco hace diría yo, unos cinco meses o así, Ajá. que a mí siempre me, me había gustado mucho la música, pero nunca me había iniciado a dar el paso hasta, por eso hace cinco meses que dije, bueno, voy a meterme en esta academia a ver qué tal y la verdad es que súper a gusto, los profesores siempre se han volcado muchísimo en nosotros y pues nada, aquí probando... Una aventura, digamos, y ahora mismo, por ejemplo, imagino que estudias. Sí, estoy haciendo ¿Y un ¿Y cómo te organizas? Pues me organizo porque, a ver, es una vez a la semana y yo pues... Cuando termino exámenes y tal, pues practico más que nada. Y como los eventos y tal, pues me suelo organizar para poder ir a todos. Y pues nada, bastante bien todo, la verdad. Muy bien. Imagino que es una oportunidad única también poder participar en este Exacto. tipo de eventos navideños, sí. ¿no? Que al final, bueno, pues eso, todavía parece que no hemos, no hemos llegado a diciembre y ya estamos todos con el modo de Navidad súper activado, ¿eh? ¿eh? Ahora... Bueno, este evento, aparte, imagino que mucha afluencia de, de personas, ¿no? Sí, eh, hubieron, la verdad es que estábamos como en una zona también de paso, entonces mmm, alrededor de 200 personas un poco más estaban alrededor de nosotros y bueno, y muchos a, allí escuchándonos, otros pasando, otros mirando desde, desde los otros pisos de, del corte inglés. Y, y pues fue, fue muy bonito, la verdad. ¿Cuántas personas fuisteis del, del coro? Del coro éramos aproximadamente unos 35, 30-35, uh -huh, eh, contando niños y, y adultos. Bueno, imagino también que para vuestra, para la Academia es súper importante, ¿no?, estos eventos donde se genera también mucha visibilidad, ¿verdad? Sí, y además poderle, poderle darles la oportunidad eh, a solistas como, como Carmen Martínez y, y a otros niños también pequeños que puedan eh, enfrentarse al público ¿no? y un poco romper esa, esa barrera del, del miedo, ¿eh? que es algo súper natural, como el hablar, el comunicarse, pues cantar. Es algo que, que todos tenemos y que eh, es un beneficio para todos mostrarlo. Para ti, por ejemplo, Carmen, o sea, tuviste que sobrepasar esa barrera del miedo o lo llevabas interiorizado ya? La verdad es que, pues sí, las primeras veces, que esta es la tercera, la del corte inglés, sí que es verdad que yo nunca había cantado en público, ni siquiera mis padres me habían escuchado nunca cantar y fue toda una sorpresa. Y pues sí que es verdad que las primeras veces cuesta mucho, pero ya una vez te vas soltando, ya lo disfrutas y, y enseguida te adaptas. Bueno, y me parece algo súper importante destacar, en este caso tu experiencia, ¿no? De no haber tenido contacto quizá con la música durante mm. toda una vida, ¿no? Joven, pero una vida. Bueno, y sí de repente. Que verdad, sí que es verdad que yo cuando tenía unos 12 años o así estuve en el conservatorio. Mm -hmm. Lo que pasa es que antes de hacer el superior te hacen hacer el elemental, que tienes mm -hmm. que. Que tocar un instrumento sí. y tal. Y sí, que es verdad que yo me di cuenta que el instrumento no era lo mío. ¿No te gustaba? Siempre me había gustado mucho el coro, disfrutaba mucho cantar y hasta ahora hace poquito que dije: Venga, me voy a animar. Bueno, Así pero es, que... me parece también igualmente mm -hmm. importante el decir, ¿no? En un momento determinado que algo te gusta, que nunca es tarde ni para decir dar el paso, ¿no? Y decir, oye, a ver dónde me va, dónde me va a llevar este camino, ¿no? O sea, que claro. me parece súper admirable por tu parte tomar esta decisión y experimentar mm -hmm. este, este, esta nueva aventura. Bueno, y si seguimos hablando de Navidad, bueno, yo tengo ganas infinitas de que me contéis dónde vamos, dónde nos vamos a esta Navidad con Emic. Bueno. Tomen nota porque yo todavía no me lo sé de memoria porque son varios. Sacamos papel y boli. Mira, vamos a estar el domingo 17, nuestro coro EMIC se une con el coro de la UNED. Mm. Nosotros tenemos un convenio con la UNED que otras veces hemos traído a, al director de la UNED, Paco Escudero, uh -huh. y también a su director musical, que es Manuel Ramos, y pues eh, se juntará el coro EMIC con el coro de la UNED para irnos a Orihuela. Mm. Estaremos actuando en Orihuela, en la iglesia de Santiago, a las 8 de la tarde. Después el jueves. Todo eh, música navideña, imagino, ¿no? Todo música navideña. Eh, en casi todos. Haremos primero una, una primera parte de repertorio clásico, música navideña un poco más clásica, con más instrumentos y, y cantantes. Y después una parte más moderna que le da el coro Emic. Ese toque lo da el coro Emic. Después el 21. El coro EMIC, junto con el coro de la UNED, estará también en ELDA, uh -huh. en el Museo del Calzado, a las 7 de la tarde. Eh, seguimos con el viernes 22. Nuestro coro EMIC se va a Alicante, a la iglesia de San Juan, a las 8 de la tarde. Y para finalizar ya la gira, volveremos a, a Elche. Y esta vez eh, compartiremos escenario con Verónica Romero que es concursante, de, bueno, es concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Y pues esperamos también traértela aquí. Vamos a cerrar toda esa gira en la Plaza Bais, la del Ayuntamiento de Elche, a las 7 de la tarde. Bueno, pues ya saben ustedes si nos están viendo que ese 26 de diciembre tenemos una cita... A... Ineludible, ¿no? Con la Navidad en Elche, que yo creo que aparte nuestra ciudad es súper especial, y encima con, con protagonistas de excepción, el coro, el coro Emic y Verónica Romero, que bueno, para muchos aquí es una ídola por decirlo de alguna manera Felicitada sí la verdad que sí y esta navidad yo hoy me venía te eh, pensaba en que estabais aquí hoy conmigo y yo me preguntaba por qué pensáis vosotras ya que os tengo aquí seguro que Manuel si estuviera también le encantaría contestar nuestra pregunta pero por qué pensáis que la música es tan importante en Navidad ¿Qué, qué creéis que nos lleva dónde nos lleva qué nos transmite porque yo escucho cualquier melodía navideña y es como ¿eh? nos transmite esa magia que la navidad la verdad cuando escucho villancicos pues enseguida no sé te animas tiene ganas de es como no es esos recuerdos Exacto, esa magia. esa magia que estás todo el día con música que qué me eso, dices? Eso te iba a decir yo estoy todo el día con música y para mí la verdad es que eh, poder dedicarme a la música es algo mágico a diario en verdad mmm, la navidad a mí personalmente no me marca ningún punto de diferencia porque todo el año me parece una fantasía poder, poder dedicarme a esto. Entonces, eh, que la Navidad no sea el único punto que a todos nos lleve la música allí, a la generosidad, a la magia, sino que intentemos mantenerlo todo el año porque la música al final eh, nos produce muchos sentimientos muy buenos y, y pues. Gracias a eso tenemos que intentar mantenerlo. Quizás las emociones de las que hablas es, es importante, ¿no? De que nos de, muchos quizás nos podemos desconectar durante el día a día, ¿no? Por el ritmo frenético que llevamos y en la Navidad quizá tenemos ese momento de calma, de, de un poco de, de paz, ¿no? De que en cualquier sitio tienes esa interacción de música de melodía navideña que ahí es donde te, te dejas llevar, ¿no? a, Un poco a ese espíritu. Yo cuando vino Oriaxe ya un par, o sea, hace un par de semanas que ya hablamos de música de Navidad le pregunté. ¿Qué música navideña era la que más, eh, le, más le transmitía? Y ahora te voy a preguntar a ti, Carmen. ¿Qué música navideña o qué cantante o qué, qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu favorito, por decirlo? Lo de cantante así de Navidad? ¿o? ¿Cantante, estilo de uh -huh. música, navideña? A ver, como estilo de música me gusta mucho el pop. Uh -huh. Sobre todo porque también lo interpreto yo. Y de cantante así favorita yo diría que ahora mismo Adele. ¿Adele? Sí. Bueno, es un referente muy uh -huh. grande. Y uh -huh. creo que, que puede ser, vamos... Es, es una gran elección, por decirlo de alguna manera. <laughs> y tú, Carmen, para esta Navidad también tienes toda esa planificación, ¿los vas a acompañar durante Exacto. toda esta gira? Yo, la verdad es que sí me gustaría ir a todo. <laughs> todo me a todo me mundo Muy bien. No hemos hablado, bueno, eh, hay entradas para, esas, para esos eventos, se pueden adquirir en algún sitio, entrada gratuita, ¿cómo funciona? Cuéntanos. Es totalmente gratuita y libre, ¿eh? hasta completar a foro, así que. Si sí, pueden llegar un, un poco antes para coger buen sitio, seguro que lo disfrutarán, lo disfrutarán. Todos los padres y todos los que nos han acompañado en las giras de otros años, hay muchos conciertos que son inolvidables y siempre nos los están recordando y estaban deseando que llegara la Navidad para otra vez volver a revivir eso. Porque imagino que cuando ponéis en marcha este coro Emic, ya no solamente son los artistas, por decirlo de alguna manera, hay muchas familias quizá, ¿no? Y much mucho empuje por detrás, ¿no? De muchas partes. Sí, sí, sí. La verdad es que somos muy afortunados porque porque nos apoyan mucho y sobre todo apoyan a sus hijos, porque eh, no es solo pues ir y cantar, sino que también hay un trabajo todo el año realizado. Por ejemplo, el esfuerzo de, de Carmen todos estos meses que ha estado trabajando eh, disciplinadamente con los profesores y tal, le, le lleva a esto, a que pueda tener la oportunidad de que nosotros también contemos con, con ella y con su voz para esta, esta mini gira navideña. Qué guay. Bueno, Carmen, estamos ya finalizando y yo no me puedo quedar con las ganas de que nos deleites en este caso con una bonita canción. Pues, venga, ¿qué nos vas a cantar? Eh, de Somos la like You que fue una de las canciones mm. que canté por primera vez Perfecto. y un trocito del estribillo Venga, pues cuando quieras It Never mind I'm fine. Maravilloso, Carmen, de verdad, genial. Bueno, eh, un placer tenerte, escucharte, un placer volver a verte también a ti, Oriana. Eh, nos vemos muy pronto y nada, a tope esta gira de Navidad. Muchas gracias, de verdad. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí, en viva la gente. No se vayan. Continuamos aquí en viva la gente y en este caso hablamos del encuentro que se celebrará mañana, miércoles 29 de noviembre, sobre inteligencia artificial en el centro de congresos. Y para hablar de este tema tenemos aquí a Adrián Antón, presidente de Jovenpa del de Chicomarca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bueno, un placer tenerte aquí y poder hablar de este tema tan interesante y tan de actualidad, no? Para a nivel social, empresas, personal. Digamos que la inteligencia artificial cada vez más está en todas partes, ¿no? Sí, efectivamente, es algo que también nos ha sorprendido cuando lo planteamos encima de la mesa en una de las juntas de, de Joempa. Dijimos, vamos a plantear un encuentro de inteligencia artificial, pero también vamos a dar un enfoque también aplicado a las ventas, porque también es vital, importancia. Las empresas tenemos que vender, para, simplemente para sobrevivir y si ya queremos crecer, ya ni te cuento. Sobre todo, tenerlo como una herramienta y una aliada muchas veces pensamos que es casi como Skynet que se va a destruir el mundo no realmente siempre tiene que haber una persona detrás y poco a poco que afortunadamente con este evento voy conociendo a diferentes ponentes me lo plantean igual o sea habrán más a favor más en contra más cercanos más a corto plazo pero realmente es una herramienta que siempre tiene que estar un humano una persona detrás para poder hacerle las preguntas, para poder dirigirlo, para poder... Es, es, un, es un apoyo. Que para tiene poder optimizar al... su, su rendimiento. ¿no? Eh, efectivamente, eh. incluso hablando de los cafés, que muchas veces, que no nos olvidemos, los cafés es muy importante sobre todo con clientes y proveedores, nos dan mucha información. Uh -huh. eh, hablando con ellos y diciendo, vale, si yo automatizo esta tarea, me permite a mí tomarme un café contigo, o me recuerda que yo tengo que volver a llamarte, o me hace... La carta de presentación o que te recuerdo que tengo que hacerte este pedido. Nos puede, nos puede ayudar mucho. Pero para empezar un poquito y ubicarnos y ponernos en contexto, ¿en qué consiste realmente este encuentro que dará lugar mañana? Sobre todo lo que queríamos es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Después tenemos un espacio networking o un vino de honor, porque siempre es uh -huh. importante la desvirtualización y, sobre todo, el networking 1.0. Siempre digo lo mismo. Eh, las redes sociales, tenemos la inteligencia artificial, nos puede ayudar. Pero realmente donde se genera confianza para mí y, y diferentes ponentes que dirán a favor y estarán en contra, que para eso hemos invitado a múltiples ponentes, el negocio se hace en 1.0. Por ejemplo, ahora estamos hablando personalmente sí. o los ahora no están viendo, pero después, imagínate, me llaman a mi despacho hasta que no me conozcan, no van a saber realmente cómo soy. T Tiene una idea preconcebida, pero hasta que no me conozcan eh, físicamente no van a saber. Lo importante, que queremos hacer? O nuestra idea principal es que se lleven tres, cuatro ideas. Yo, microempresa, yo soy despacho unipersonal, aunque colaboro con diferentes despachos. Eh, quiero darme dos, tres herramientas o un pequeño caso de éxito para que el día de mañana o mañana mismo que lo pueda hacer, el miércoles en la jornada, el jueves ya pueda implantarlo. Podemos conocer diferentes herramientas, incluso eh, fuera de cámaras hemos estado hablando, incluso algunos discursos, uh -huh. lo voy a negar siempre, que no haya testigos me la hace eh, ChaGTP. O sea, claramente después tengo que darle la información, tenemos que hacerlo, tengo que darle vuelta, pero muchas veces cuando estamos con el síndrome de la página en blanco, o sea, no sé qué publicar, pues eso muchas veces nos quita. Es un asistente virtual que nos da herramientas, pero tener claro que si tú no le das la información de forma adecuada, no nos sirve para nada. ¿Crees en este caso que, aunque evolucionemos eh, bueno, estrepitosamente con el tema de la inteligencia artificial, eh, siempre eh, la mano humana, no? Eh, es necesaria para, para la rentabilización de esta herramienta. Totalmente, o sea, hasta que no hay el alma, yo le llamo el alma o el espíritu, o, mm, es la punta, aunque. Ese valor. Es, es ese valor, exacto, siempre se nota, la parte humana. Por mucho que se nota, incluso yo me doy cuenta ya, igual que Canva, es un programa de edición de imagen, uh -huh. Ya, ya lo notas, si lo trabajas, ya sabes si lo hace Canva o lo ha hecho un diseñador o, uh -huh. sea, o lo ha hecho una persona detrás, o sea, ¿qué tipo de programa, qué tipo de programa utilizas? Pues esto es igual, o sea, se nota el alma, o sea, se nota el espíritu ¿Y tú que crees, hay. Detrás? Esto quizás es adelantarse de demasiado a acontecimientos y quizá una opinión un poco así entre nosotros, pero ya que empezamos a conocer un poco esta, todas las aplicaciones que tenemos de inteligencia artificial, ¿crees que en un futuro lejano, cercano, no se sabe? ¿Llegará un momento en el que la mano humana no sea necesaria? Yo creo que complicado. De todas maneras, yo no soy tampoco uno de los ponentes, soy la parte institucional, <laughs> una de las personas sí. que bueno, ha montado pero estás este en también. Efectivamente, por eso mañana yo sí que invito a la gente que vaya y que lo pueda descubrir, que saque sus propias conclusiones. Es lo bueno que tenemos desde empresa muy grande a empresa microempresa o despachos unipersonales. O sea, hay diferentes visiones y, y tampoco hay una realidad absoluta. Esto también lo estamos hablando. Antes la página web, pensábamos que había una revolución. Después las redes sociales, después en la pandemia, vosotros lo, lo hemos vivido como telespectadores también, o sea, la frutería de barrio con el mismo WhatsApp vendiendo. Uh -huh. O sea, se pusieron de una forma... Quizá es, es, tenemos que evolucionar un poquito también en la especialización y formación un poco de los empleados, ¿no? De, del equipo de la empresa. Efectivamente. Sobre todo sin formación, muchas veces me encuentro, yo me junto con muchas empresas, diciendo es que mi empleado o mi empleada no sabe lo que quiero. ¿Le has dedicado tiempo? ¿Le has dedicado recursos? Uh -huh. Pensamos que es una máquina de la ABC. Obviamente, el empleado está para darte valor y, sobre todo, para apoyarte. Y quien te hace, y lo tenemos claro, y muchas veces lo hablo con los empresarios y con los empleados, me da igual con quién, qué perfil estoy hablando. Realmente lo importante son los empleados, los que te hacen crecer o los que te hacen desaparecer. Desafortunadamente, como no trates bien a los empleados o no les des la formación o esto, que va a haber un salto revolucionario, muchas veces nosotros en el juzgado también. Ahora hay diferentes aplicaciones. La gran mayoría han continuado trabajando, pero como no estés tecnológicamente adaptado, no, va, no vas a estar o no vas a tener el tiempo. Eh, las herramientas de inteligencia artificial te van a dedicar tiempo, tiempo para tu familia, tiempo para tus empleados o tiempo para tu empresa, para pensar las nuevas estrategias. Claro, porque estas eh, aplicaciones, por ejemplo, que tenemos ahora un mundo ¿no? de, de aplicaciones de inteligencia artificial, eh, ¿crees que todas están hechas para todo el tipo de empresa o cada empresa podría acceder a, a unas concretas para optimizar su, propia, su propio desarrollo diario? Ah, totalmente, cada una tiene que ser adaptada. Claramente hay algunas genéricas que se pueden adaptar a diferentes empresas. Pero lo hemos hablado, las redes sociales es para todos. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn y estoy en Instagram y alguna Facebook que está ahí, que vamos a ver cómo evoluciona. Pero realmente yo no necesito estar en más redes sociales, porque tengo que estar en todas, igual que la, igual que la inteligencia artificial. Normalmente la que más trabajamos o la que más podemos ver, más habitual, la que más se nombra es ChatGTP, que es tú le metes información, le preguntas, es un asistente y le da información. También hay otras de generación de imágenes. Hay otra que te permite que te recuerda cuando tienes que llamar al cliente, pero tienes que tener claro que tener una buena base de datos. Es que todo esto depende. Y sobre todo, analizar y tener gente y sobre todo tener un pensamiento crítico. Todo no vale para mi empresa. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, hablando sobre el encuentro jornada de mañana, eh, ¿qué ponentes tenemos que vamos a encontrar allí así más detalladamente? Tenemos. Yo hablo como tres tipos de perfiles de ponentes. Uh -huh. Tenemos la parte de desarrolladores de inteligencia artificial, que tenemos Accenture, tenemos varios, varias empresas, que son como tal, de, aparte, usuarios también, porque desarrollan y son usuarios. Después tenemos una parte que te ayudan de venta y, sobre todo, hablar de experiencias, porque está claro que aquí, igual que en Jovenpa, a mí lo que me nutre es cómo lo has hecho. Es que muchas veces, digo, ves, habla con la competencia. Yo hablo muchas veces con otros despachos, otras asesorías, diciendo, oye, ¿cómo lo has hecho? O sea, y no hay ningún problema. O sea, te lo dicen, te comparten, porque ese problema o esa circunstancia, ese consejo, muchas veces nos puede ahorrar dolor de cabeza. Y muchas veces, sobre todo, la cuenta de resultados te lo va a agradecer. Bueno, una equivocación en un negocio puede ser desde 100 euros a decenas de miles de euros. Y si son decenas de miles de euros, como un despacho unipersonal... Uf, está la cosa complicada y sobre todo lo que queremos es eh, también lo que queríamos también es la parte legal fíjate tenemos una pequeña píldora 15 minutos uh -huh. pero sobre todo que la gente se plantee el tema de protección de datos de dónde uh -huh. cogemos los datos cómo si nosotros por ejemplo meto en chat GTP datos confidenciales de mis clientes eso no podemos hacerlo bueno, entiendo que no y claramente José Barragán lo explicará mañana como un abogado digital, exactamente. Claro que sí. Lo explicará porque esos datos, en el momento que los pones a una plataforma online, ya podemos tener problemas a nivel legal. Pero quizá es importante destacarlo porque no todas las empresas, dependiendo del nivel o de la estructura que tengan, a lo mejor tienen claro que no pueden meter. A nivel de protección de datos ahí hay como una línea muy delgada que, que bueno que está todavía por descubrir. Sí, claro. Igual que las redes sociales, o sea, no quiero subir redes sociales de X personas, pero si tú lo subes ya directamente a la plataforma, Facebook, Instagram, me da igual cuál sea, ya ya estás visible. Lo primero que dicen y llevar cuidado sobre todo con el WhatsApp, o sea, la red social más peligrosa muchas veces es el WhatsApp, o sea, que enviamos ciertos audios que ya sabemos que después eso de confidencial, eh, hay alguien que reenvía re re y ya tenemos el lío montado. Y todo lo demás, sobre todo que ser consciente que ciertos datos de nuestros empleados, de nuestros clientes, no podemos aportarlos a, a, a ciertos organismos y mucho menos a una inteligencia artificial que se nutre de nuestros datos. Porque la inteligencia artificial es un procesador, independientemente, ¿vale? mañana me corregirán eh, los ponentes, pero es un, un procesa de nuestros datos. Efectivamente. Claro, ChatGTP coge los datos de diferentes redes sociales, bueno, de diferentes blogs, páginas y todo. Y entiende y analiza conforme los datos que han metido, conforme te da un output, te da una información que está ahí en la red. O sea, si tú subes esa información, es visible. ¿Cómo crees que se presenta el futuro para las empresas, tanto pequeñas, como tú has dicho antes, hasta la frutería de abajo de casa eh, utiliza ya WhatsApp eh, porque se tuvo que reinventar ¿no? durante la época de la pandemia? ¿Cómo ves ese futuro, tanto para la mediana, gran empresa? ligada a la inteligencia artificial. ¿Crees que muchos de los procesos de sus trabajos irán automatizados por este canal? Sí, totalmente. O sea, yo entiendo que sobre todo los trabajos repetitivos, lo que estamos hablando. Yo me acuerdo el contable, me contaban nuestros mayores al final que siempre hay que hablar con ellos. Eh, antes con la contabilidad era el típico con los datos y todo, y ahora un ordenador ya lo metes todo y lo procesa. O sea, antes hacía falta a lo mejor 10, 15 personas, y ahora mismo con una persona con un procesador, con un ordenador. Ya es suficiente. O sea, lo que va a venir es la especialización. Y quien no se suba al carro, nunca mejor dicho, va a estar en desventaja. No digo que va a desaparecer, pero va a tener una desventaja competitiva. Porque al final lo que he hablado con diferentes ponentes es tiempo de calidad. Yo creo que dedicarle tiempo de calidad a nuestros empleados, a en nuestra casa, y hacer lo que queramos, sobre todo trabajos repetitivos, yo creo que van a desaparecer. Y, por ejemplo, a la hora de, de esas formaciones, ¿no? de, de esa especialización de la empresa por parte de la inteligencia artificial, ahora hay muchas nuevas formaciones que están emergiendo. ¿Cómo detectamos realmente la que.? Porque sabes que hay muchas opiniones también. O sea, ¿cómo hacemos ese trabajo ¿no? de, de detección de esto sí que es fiable o esta formación no lo es tanto? ¿Cómo, tú, ¿tienes alguna, sé que es algo un poco complejo lo que te estoy sí. preguntando, pero ¿tendrías alguna recomendación o algo por, por el camino que a lo mejor tú te, te llevarías para detectar? Yo puedo hablar de encontrar? mi experiencia personal, si me lo permitís. Claro. O sea, conforme es ir probando, es ir viendo, y error. ensayo y ¿no? error. Y sobre todo, cualquier formación para mí, por mucho independiente que sea tiempo o dinero siempre es bienvenida, porque formar en uno mismo, quieras o no, aunque consideras que no alguna formación que digo, no me ha aportado, pero ya te hace pensar de otra forma, o ver a un otro ponente que te lo plantea de forma diferente. Por eso queríamos mañana que no solo viniera uno o dos, que vinieran varios ponentes para, para explicar su punto de vista. Sé que es complicado y más ahora, hay también un boom, también, hay que decirlo, de inteligencia artificial bueno, y encima nosotros también eh, hemos querido también sumarnos porque entendemos que tenemos que estar ahí como asociación y, y uh -huh. también del ayuntamiento, eh, que, que puedan permitir sobre todo diferentes puntos de vista y eh, sobre todo quien vaya mañana que se quede. Oye, a lo mejor la, primera, la mesa no me interesa a nadie, puede ser, o, sea, o no interesa a cierto perfil, mejor, mejor dicho. Eh, la segunda de, de legal, yo entiendo que es algo esencial. O sea, es sin saber lo que es. Es que después vienen los ayudos míos de dolores de cabeza. Después eh, diferentes planteamientos. Lo digo porque, sobre todo, es informarse. Y hoy en día la información está a través de la televisión, a través de las redes sociales. Sobre todo, perder el miedo. No, otro que queremos mañana es perder el miedo. Pues bueno, creo que pinta muy interesante. Os aseguro que va a ser una jornada increíble. Un encuentro de empresarios, ¿no? Para empresas también. Un encuentro de empresas, Exacto. para empresas. Y os deseamos lo mejor, esperamos seguir hablando de inteligencia artificial, porque seguro que, que va a ser para largo ha sido un placer tenerte aquí, Adrián. No, muchas gracias. Y ahora, como siempre, recuerden que tenemos nuestra programación habitual, 8 y media, informativos, junto a nuestro compañero Mario Abril, 9 y media, mucho elche, con Noé Gomis, y para finalizar, a las 10 y 20, tenemos la película de hoy, Un trabajo embarazoso. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, viva la gente, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana.